¿Una ayudita? Al menos el rescate va bien. adquirir alzado. Vamos. Hay que moverse. Cargaré con él. ¿Qué? ¿Puedo solo? No puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡A mí! ¡Seguidme! Tenemos compañía aquí atrás. Oh, no. ¡Arqueros! ¿De verdad? ¡No! ¡Soy Atreus! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡No! ¡Tú aguanta! De acuerdo. Debemos de andar cerca, ¿no? ¡A la derecha! ¡No paréis! ¡Casi llegamos al río! Oh, menos mal. Tengo ganas de vomitar. ¿Dónde está el barco? Tíralo al río. Rápido. Eso no los detendrá mucho tiempo. Oh. Claro, Skid Vladimir. El barco de Freya. Se reagruparán. Debemos irnos. Pinta mal. ¡Cuidado! Tendríais que haberos visto. Calma. ¿Volamos? ¡Estamos volando! Yo sabía que pasaría. ¡Tenemos visitantes! ¡Ahí tenemos más! Sabía que esto iba muy bien. ¿Una ayudita? ¡Van muy rápido! ¡Cuidado! No puedo apuntar bien. ¡Detrás de ti! Doy fe. Doy la ofrenda. Doy la Sialfit Sama. ¡Birgir! ¡No! ¡Por Vanaheim! Mierda, Virgil. Ah, venga ya. ¿De verdad crees que es el final de Virgil? ¿Habrá sobrevivido a eso? Está ahí abajo, sacándose la suciedad de las uñas con las plumas de la bestia. Ya verás. Tiene que estar. Ya casi estamos, Cindy. Aguanta un poco más. Supongo que ahora mismo no tengo muchas opciones. Necesitamos trapos y agua hirviendo. Raíz roja y perro amargo, lo sé, lo sé. ¿Crees que nunca he hecho esto antes? Ah, no te preocupes, jefe. No curioseé en tus cosas mientras te estaban torturando. ¡Ah! ¡Mierda, Lunda! ¡Cuidado! No me hables así, que no fui yo la que te rajó como a un cerdo. Sin ofender. Freya, ¿podrías ayudarle? Incluso podrías ocuparte tú de todo. No te muevas. Te estabilizará para poder llevarte a casa de Sindri. Allí tengo más hierbas. Protegeremos el reino en tu ausencia. Los cuatro. Vanaheim estará a salvo. Y está en casa de Sindri. ¿Dónde esté? Tu barco. No. Tu barco. Venga, súbete. Surca el cielo. Toma el sol en la proa. Te vendrá muy bien. Enorgullece a un dios Vanir. ¿Te dio su barco? Bien. No me dejó opción. Porque era necesario. No estaba escrito. La profecía cuenta que el Yalahorn es el heraldo del Ragnarok. A saber qué hará. Leí sobre ello en la biblioteca de Odín. Supuestamente ese... Espera, Atreus. Lo hablaremos en privado. Gracias. ¿Qué se necesita? ¿Te has decidido ya? ¿Algo de palique antes de irte? Lo siento, cariño. Fue Birgir quien me encontró en la selva, herido, cuando trataba de volver a vivir. Mientras dormía. ¿Qué significa eso? Elka huele algo. Podría ser importante. Tal vez habría que seguirla. Huellas de Elka. ¿A dónde nos llevas, chica? ¿Qué quieres hacer ahora? No hace falta volver directamente a casa, ¿verdad? Huellas del sabueso de olfato privilegiado. Parece que vamos por buen camino. Chica, aquí estamos. Creo que hay que seguirla. Más huellas de patas. Menuda rastreadora está hecha. Más huellas de Elka. Diría que tiene un olfato tan bueno para la caza como tú, hermano. El suyo es superior. Los ojos pueden mentir. El olfato no. ¿Eso te hace desear que pudiéramos convertirnos en animales de vez en cuando? No. Y allá que va. Parece que seguimos el rastro de Elka. Ha pasado por ese risco, pero a estas horas de la noche no podemos seguirla. La bengala debe de ser Virgil. Ella quiere que lo rescatemos. Ya puedes regresar, Elka. Ya nos ocupamos nosotros. pudo sobrevivir Birgir a una caída como esa? Magia, quizá. Ya se lo preguntaremos cuando lo hayamos sacado de este brete. Será fácil encontrar a Birgir desde aquí arriba. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de este sitio? A ese respecto... ¡Un dragón! ¡Atreus! Estoy bien. ¿Tú? Vaya, parecía enfadado. ¿Qué crees que significa? Que vamos por el buen camino. ¿Pero dónde estamos? Parecen las ruinas de un próspero asentamiento, Vanir. ¿Qué ocurrió? No lo sé, la verdad. Razón de más para buscar una salida. Ah, ¿y sabes qué? Mientras Odín me enseñaba el lugar, sus cuervos nos llevaron a Svartalfheim y volví a ver a Durling. Y estaba intentando hacer su trabajo. Fingimos no conocernos de nada. Bueno, creo que estaba fingiendo. El caso es que Odín no parecía tener ni idea de que Durling nos había ayudado a encontrar a Tyr. Es una señal. Virgil está vivo. No mucho, si el dragón se sale con la suya. No lo hará. ¿Ves lo que yo? Un rayo. Pero... ¿está congelado? Como el que se creó en mi lucha con Thor. ¿Pero por qué habría uno igual aquí en Vanaheim? ¡El dragón ha vuelto! ¡Está enfadado! ¡Se va volando! Atacar y retirarse. Inteligente. No le gusta que invadamos su territorio. Remolinos, aunque son pequeños, podrían ser mágicos. Son un poco raros. ¿Qué crees que podríamos hacer con ellos? No sé. Quizás si volvemos por la noche veamos que han cambiado. Vaya, qué interesante. ¿Qué pasa? Ni idea. De ahí que sea tan interesante. Aún así, los cristales son valiosos. Ya le daremos algún uso. Vamos a llegar a... No se puede cruzar este cañón. Entonces busquemos otro camino. ¿Vanir vivían aquí? Es un cráter. Cuando vivían aquí no era un cráter, muchacho. Algo le sucedió. ¿Una explosión? Pues sería enorme. Este lugar ha visto días mejores. Sidor. Esa cosa tiene una pinta... traviesos Sidor. Algunos Vanir se pasaron la magia negra para defenderse de los Aesir. Hay más consecuencias. Mimir, si conozco... a alguien que me... ¿Cómo puedo saber si yo también le gusto? ¿Hay alguien? No, era mera curiosidad. La verdad es que me da igual. Da igual. ¡Un dragón! ¡Se marcha! Otro de esos misteriosos cristales. ¡Espera, por aquí! Habla. El día que destruyeron aquel valle, mi espíritu se partió por la mitad. Parte de mí yace allí con mis restos. Tal vez, si este broche volviera a estar entero, mi mente se despejaría. Podría estar en paz. ¿Qué recuerdas del día en que moriste? Todo está confuso. Recuerdo mis nervios. Este broche... Iba a declararme a mi amante. Por favor, te lo suplico. Restáurame. Restaura mis recuerdos. Entonces te podré decir todo lo que sé de aquel día. ¿Dónde están tus restos? Estaba buscando en el valle. Entonces el suelo tembló. Intenté esquivar la columna mientras caía, pero supongo que no pude. Este espectro quizá pueda contarnos lo que sucedió en este valle. Si el hacha Leviatán congeló ese rayo, ¿crees que madre... estuvo...? Eso no significa nada. No sabemos si Faye estuvo aquí o no. Cierto, pero ese rayo congelado cuenta una historia inconclusa. Si queremos saber de verdad qué pasó aquí, debemos saber qué recuerda ese espíritu. Vamos, pues. Mimir, si conozco a alguien que me gusta, ¿cómo puedo saber si yo también le gusto? ¿Hay alguien? No, era mera curiosidad. La verdad es que me da igual. Da igual. Veo un altar ahí arriba. Si lo alcanzáramos, podríamos cambiar la hora del día. En esta muerte hay algo raro. Los dragones no dejan marcas como estas. Ya vimos esas marcas antes en las minas de Volunder, ¿recuerdas? Habrá un devoraalmas por aquí. Oigo a los animales. Tienen miedo. Sí. Busquemos más cadáveres. Los devoraalmas se ocultan a plena vista. Otra muerte. Eso indica que vamos por buen camino. Nos acercamos. Recuerdo que la última vez parecía un simple montón de piedras y nada más. Ah, tengo que acordarme de preguntar a Tyr por sus viajes a las tierras allende el mar. ¿Quieres viajar por el mundo? No sé. Puede. Ver lugares nuevos, descubrir más sobre mí mismo. No puedo pasar por aquí mientras haya sol. ¿Sabes qué? Me pica la cara. Creo que me va a salir la barba. ¿Seguro? Sí, en la mandíbula, ¿ves? Está creciendo. ¿Seguro? No, ¿es solo polvo? Nada de eso. ¡Oh! No hay duda. Es igual que el rayo congelado de Midgard. Pero nunca he estado aquí. Curioso. Otra. Carne quemada. Está cerca. Si se mueve una piedra, estaré listo. ¡Cuidado, un dragón! Atentos. Sí, algunas piedras no son como las demás. ¡Preparaos! No puedo pasar por aquí mientras haya sol. Ahora pueda florecer de nuevo la vida en este valle. Ambari se alegraría de que hayamos matado a uno al menos. Ambari, el enano que puso su alma en un anillo. Sí, él creó a los devoraalmas. No sé qué habrá pasado con ese desgraciado, por cierto. Se lo dejé a Sindri y dijo que lo había perdido. Perdido. Mimir, ¿alguna vez viste a Thor hablando con su martillo? Ah, ¿aún sigue haciéndolo? Sí, es que está encantando el acero o lanzando un hechizo o algo así. No, es que el tío es raro. Ah, otro cristal. Será mejor guardarlo hasta que averigüemos qué hacer con él. Espíritu. Estaba... este pergamino. Había un mensaje que debo entregar. Los Aesir y Thor. Debo recordar. El mensaje debe entregarse. Era importante. Mi comandante aguarda mis noticias. Lleva mucho esperando, entonces. Dinos, ¿qué es lo último que recuerdas? Lo veía todo rojo. Por la rabia contra los Aesir. Y había unos... árboles rojos. Por favor, ayúdame a recobrar la memoria y podré decirte lo que recuerdo de aquel día. Thor buscaba pelea con el ejército Vanir. ¿Los Vanir combatieron contra Aesir aquí? Sí, una batalla que los Vanir acabarían perdiendo. Pero, ¿qué tiene que ver el rayo congelado en este conflicto? Solo hay un modo de averiguarlo, hermano. Seguir buscando. Mimir, ¿qué pasa con los cuervos de Odín? ¿Pueden transportarlo a cualquier parte? Salvo por el reino entre reinos, por fortuna. ¿Por qué? Es más difícil de encontrar gracias a los encantamientos enanos y a la naturaleza de Yggdrasil. ¡Qué suerte tenemos! No llegaremos a ninguna parte con esa barrera así, Doral. Genial, ahora podemos mover el sol y la luna. Sospechado que yo era el gigante, ¿eh? Ja, y que lo digas. Espíritu. Y vuelvo a estar entera. Ahora puedo entregar mi mensaje. Tu comandante murió hace tiempo. Yo... por supuesto. Odín envió a Thor a tomar el control del valle, pero supongo que ya está cerca. Tranqui, nos estamos ocupando de los Aesir. Ahora, dinos lo que sabes de ese día. Recuerdo entrar en una sala de hidromiel y ver allí a Thor. ¿Sabes por qué estaba allí? Se rumoreaba que andaba buscando un puesto militar, Vanir. Yo no quería problemas, así que me fui rápido. Es la última vez que lo vi, pero tal vez haya otros que vieran más. ¿Se reuniría Thor con alguien en la sala de hidromiel? Oye, ¿crees que Thor se reunió allí con madre? Faye nunca bebió conmigo y no lo habría hecho con él. A veces no conocemos realmente a quienes amamos, hermano. Como los dragones de Midgard. Eran agradables. También eran enanos inteligentes transformados en dragones. Aunque... Mimir, hace poco hablaste de los cuervos de Odín. ¿Qué le impide utilizarlos para aparecer de la nada y secuestrar a todo el que quiera? El consentimiento. La única forma de viajar con los cuervos de Odín es eligiéndolo. Ah, pues no está tan mal. ¿De qué iba eso? Tal vez averigüemos algo en ese diario que... Escrito por... ¿Birgir? Igual es a quien ese tipo se la tenía jurada. Ahora solo hay que dar con Birgir. Si queremos sanear el reino, deberíamos comprobar si hay más dragones a los que dar caza en el cráter. Los hijos de Lizo. Ponlo en la trampa. ¡Genial! ¡Lo tienes! Ah, muy buenas. Lo siento, no quería asustarte ni nada. Y no lo has hecho. Ya, puedes llevarle eso de vuelta a Ratatosco cuando estés listo. Mimir, hace poco hablaste de los cuervos de Odín. ¿Qué le impide utilizarlos para aparecer de la nada y secuestrar a todo el que quiera? El consentimiento. La única forma de viajar con los cuervos de Odín es eligiéndolo. Ah, pues no está tan mal. Por aquí. Muchas gracias. No, gracias. Nos salvaste en la barca. ¿Verdad, padre? Fue una insensatez. Y se agradece. Hay un acceso místico cerca. Pero no tengo piedra para él. Nosotros sí. No puedo creer que sobrevivieras a la caída. ¿Cómo lo hiciste? Eso. Ya hablaremos. Otro cristal misterioso más. Padre, ¿podemos construir una lira juntos? En un momento. ¿Por qué? Cazamos, entrenamos... Son las dos únicas cosas que haces para distraerte. No son distracciones. Ah, claro que no. Pensé que estaría bien aprender algo. ¡Grandullón! El jefe necesita que lo ayudes a convencer a este venado para que vuelva al árbol del mundo. Te lo pide el jefe, ojo, no yo. Yo no tengo problema, tengo la tripa llena de comida de venado. Pero eso habla con él en el reino entre reinos. Tal vez nos veamos en el campamento. Y en circunstancias diferentes, espero. Pues con Birgir a salvo, podemos irnos de aquí. O explorar un poco más, si quieres. ¿Qué más sabes de la máscara? Solo que fue la gran pasión de la vida de Odín. Cruzó el océano ardiente de Aegid y se internó en el corazón de la mismísima matrona silente para encontrarlo. Perdió a toda su tripulación, pero, según él, mereció la pena sobradamente. A esa hacha le faltan unos buenos martillazos. Trae acá. Hay almas transformadas, mentes perseverantes, que dejaron de ser lo que eran antes. ¿Qué deseas? ¡Eso sí que es un hacha! Ya tenía ganas de estar ocupado. Perfecta. Así no perderás ninguna parte importante. ¡Toma! ¿Soy bueno o qué? A ver, ¿qué más había por ahí? Volvemos al cráter. Todavía quedan algunos cabos sueltos. Los guerreros Sidor aún vagan por el cráter. Deberían descansar. ¿Y qué más? Me da que hay más espíritus que presentan. Basta. Lo recuerdo. Cuidado, hermano, estás cubierto de Bifrost. ¡Alka! Bien, hermano. ¡Cambiando flechas! ¡Lánzalas a la cosa brillante! ¿Estás bien, hermano? ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! Planta el hacha bajo otra brillante. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¿Llevaba algún escrito? Cógelo, ¿quieres? Parece que a los viajeros les dijeron que si exploraban los 9 reinos y más allá, llegarían al paraíso. ¿Quién se lo dijo? Alguien a quien llaman El convidado 100. Odín. Parece ese malparido, ¿no? Te hemos traído lo que pedías. Gracias, mi amada. Me espera en Folkfanger. Ahora puedo pedirle que pase la eternidad conmigo. ¿Cómo puedo pagártelo? Dinos qué sabes de ese día. Estaba en la sala de hidromiel. Thor también estaba allí, con un acompañante. Algún tipo de criatura que yo no había visto nunca. Tenía un barril de hidromiel que parecía no vaciarse nunca. ¿Qué estaban haciendo allí? Ponerse hasta las cejas, tenía pinta. Servían bebidas, se divertían, todos llevaban un par de copas de más. Pero Thor, aquel día era de lejos el más borracho de los allí presentes. Mimir, ¿qué opinas de esto? A Thor siempre le ha encantado compartir bebidas fuertes junto a compañías cuestionables, pero jamás había oído hablar de esa criatura. Me temo que no tenemos mucho de dónde tirar. Bueno, sí sabemos algo. Que Thor estaba totalmente borracho cuando destruyeron el valle. Todavía hay mucho que desconocemos. Y sigue sin estar claro si tu madre tuvo algo que ver. El de Midgard tiene un nuevo visitante. ¡Vamos allá! Pues a trabajar, venga. ¿Te has decidido? Espera, me parece que había otra cosa. Otro de esos misteriosos cristales. Menos mal que aprendiste las runas. Padre, ¿cómo era el entrenamiento espartano? Despiadado. ¿Por eso no quisiste adiestrarme así? ¿Pensabas que no estaría a la altura? No creía que hubieses tenido que hacerlo. Da igual, es hora de luchar. Elka. Dioses, ¿qué ha sido eso? Temblores. De la tierra. O de otra cosa. Nunca había oído temblores en Vanaheim. Algo lo está causando. quería preguntarte algo sobre tus espadas. ¡Hola! ¡Fácil! ¡Más fuerte! ¿Dónde se ha metido? Volverá. Las cazadoras dicen adorar a Skadi, pero matan por matar. Ella no habría querido eso. No. Aquí hay un propósito, aunque no lo veamos. Auka. Padre, ¿qué es la cosa más fuerte con la que has luchado? No lo sé. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué preguntas? No sé. ¿Para comparar? No es una competición. O sea, aún no. ¡Auka! ¡Auka! Yeah! aucas. ¡Auca! 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 Necesito otros calcetines. ¿Qué ha pasado? Están mojados. Ya se secarán. Te lo juro. Sabía que ibas a decir eso. ¿Y para qué preguntas? Yo no estoy tan seguro. Ya se secarán. Sí, seguro que será así. Ah, otro cristal. Será mejor guardarlo hasta que averigüemos qué hacer con él.